Hello, hello. How are you guys? Good evening. Hello, hello, teacher. Good night. Hi, how are you, Christian? Bye, thank you. Perfect. Good to see you. ¿Cómo están los demás? ¿Qué tal? Felices que es viernes. How you guys? Hi, how are you? I'm fine. Muy bien, ya se siente mejorcita, Ya, hoy fui a dar guerra a mi trabajo. Tati. Esa es la actitud. All right. Okay, Nada so. más que sí, cuando estoy haciendo mucho movimiento, me canso, quizás es por lo mismo. Sí, es natural. Y usted tenía todas las vacunas del COVID, Tati. Y las tres a mí. Y aún así le dio algo fuerte, ¿verdad? Sí, me dio fuerte. Damn. Sí. Ni modo, Okay. todavía con mascarilla, no mucho esfuerzo, pero ahí vamos, Definitely. Ok, vamos entonces ahorita a hacer la plataforma con ustedes. ¿Okay? Tenemos el examen final para ahora. Para los que todavía no lo han hecho, lo vamos a completar ahora. Acá ahorita. el examen. Okay. Y tenemos acá la sección 4, donde dice Final Exam. Solo de un momento. ¿Qué dijeron de la encuesta ahora? ¿Verdad que no dice a qué hora vamos a hacer la encuesta? Chale. Denme un minuto, solo voy a escribir a WhatsApp a qué hora me toca hacer la encuesta con ustedes. Just a moment. Me dijeron y no lo noté. Vamos a esperar. De ahí. Ok. Vale. Solo vamos a esperar a que me avisen y yo les digo, yo les dejo saber cuándo vamos a hacerlo de la. Mientras tanto, vamos a hacerlo del. Ok. So, tenemos part one, el examen en cuatro partes. La sección uno nos dice: Choose the best way to use simple present. Ok. And in this one, les voy a ir mostrando la respuesta para no complicarlo. Creo que quiero que ustedes lo pueden dejar hecho ahorita, si es que tienen la chance. Y si no, tómenle foto o captura y lo van a hacer al final de la clase. La idea es que no pase de ahora en la noche, porque ya mañana en la mañana subo yo sus notas, a las 7, 8 de la mañana máximo. Y ya, porque ya el lunes ya no están ahí. Entonces, tiene que quedar todo esto ya mismo. Así que ojo con esa parte, para los que no lo han. Tenemos entonces parte 1, dice, la número 1, ahí. Go to work at 8:45 every morning. Ok. Entonces, la número uno es go to work, la primera. Ok. Número dos, I usually drive to work. La número dos. Número tres, tenemos who do you live here with? ¿Con quién vivís acá? Who do you live here with? My brother. Número cuatro. What do you do in your free time? I play the guitar. Okay. And then, number five, vamos a hacer ordenar la oración, que sería es la pregunta en este caso, y es, how do they get to work? How do they get to work? Okay. Ojo con las mayúsculas, ojo con el espacio y la puntuación al final, el signo de interrogación. Right? How do they get to work? Y ahí tenemos la primera parte completada. Sección 1, parte 1 del examen final. ¿Okay? Voy a mostrárselos de nuevo. La número 1 es go to work. La número 2 es drive to work. La número 3 es who. La número 4 es what.
Y la número 5, how do they get to work? ¿Okay? Pueden enviar y les va a aparecer 25 de 25 y ustedes ya tienen la parte 1 completa con eso. ¿Okay? Luego vamos a la parte 2 del examen. Siempre donde se dice final exam, ¿okay? Parte 2, check the right way to answer the following question, ¿okay? Y acá va a ser exactamente el mismo escenario. Solo les voy a presentar las respuestas para que ustedes puedan irlo contestando en un momento, ¿okay? Y tenemos la número 1, it's 8:45. What time is it? It's 8:45. ¿Okay? Luego tenemos la número 2. What time does the class start? It starts at 6. ¿Okay? Y como nos da pauta porque dice does, de que es tercera persona it. La clase sería tercera persona it. Ah, it starts con el AS, right? At 6. Y hemos visto que cuando voy a dar la hora, siempre es at, la preposición que ocupo. ¿Okay? Luego tenemos, select the proper preposition of time. Seleccione la preposición de tiempo correcto. Y en este caso sería on. I had a party on my birthday. Okay. Número 4. I graduated from university in 2001. Si se guardan solo el año, in 2001. Y en las 5. They love animals. Serían los veterinarios. Okay. Entonces, recapitulando, parte 2, examen final, tenemos la 1, 8:45, la primera, it's 8:45, la número 2, it starts at 6, la número 3 es on, la número 4 es in, y la número 5, veterinaria. ¿Ok? Con eso completan la parte 2, sección 2 del examen final. Vamos a movernos, vamos a la parte 3. Y de hecho creo que se repiten. Creo que todavía no han arreglado esta parte en la plataforma. La sección 2 y la sección 3 del examen final son exactamente la misma, si se fijan. Así que ni se preocupen, los que ya terminaron ya vieron que no les afecta. Así que, si no les afecta a ellos de administrativo, no nos afecta a nosotros tampoco. ¿Ok? Así que son exactamente las mismas respuestas en la parte 3, para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Se lo voy a mostrar de nuevo en todo caso. La 1, 8:45. La 2, la It Starts at 6. La 3 es On. La 4 es In. Y la 5, Veterinaria. Lo que les mencionaba, la sección 3, sección 2 y 3 del examen final. Se repiten, repiten. Eso yo lo vengo reportando desde hace 3 módulos, pero aquí seguimos. Así que ustedes no se preocupen, se los cuentan siempre. Ok, y vamos con la parte 4. Ok, tenemos. Y les muestro ahorita. Tenemos huge. Huge, ¿qué quiere decir? Inmenso, algo inmenso. Huge problem, right? Neutral. Luego tenemos la número 2, illuminated. Illuminated, positive, right? Smelly, apestoso. That would be negative. Number 4, the new building is illuminated. Y number 5, his office is so messy, desordenada. Si es tan desordenada, él nunca encuentra nada. Okay. Se lo vamos a mostrar de nuevo para que lo completen. Huge. La primera, la 1, sección 4 es la 1, neutral. La número 2, positive. La número 3, negative. La número 4, illuminated. La número 5, mes. Right? Ahí ustedes le dan enviar y les aparece 25 de 25. Es la sección 4 del examen final. Y ahí ustedes ya terminaron la plataforma, digamos. ¿Ok?
Y lo vamos a ver ahorita solo para ver si nos va a quedar alguien pendiente o no. Y vamos viendo acá, se los voy a decir uno por uno. Okay. Bella Flor Cortés, aparece completa la plataforma. Brenda Jazmín, también completa la plataforma. Cristian Odir, plataforma completa. Cruz Alberto, igual, plataforma completa, ya con el examen final. Daniel Eduardo Leiva, plataforma ya completa. Erika, también, plataforma ya completa, hoy sí con el examen final, muy bien. Fátima Azucena, también, muy bien, Fátima. Luego Isaías, Isaías, plataforma ya completa también. Jacqueline Tatiana, Tati, también plataforma ya lista. Jennifer Yajaira, también plataforma completada. Laura Stephanie, igual plataforma ya lista. Leslie Victoria, plataforma completa. Tenemos a Luisa, Luisa Zuluaga, plataforma ya completa también. Mayra Jazmín, también plataforma ya se completó. Pamela Giselle, de la misma forma, la plataforma ya completa. Rafael, también, plataforma ya terminada. Vamos a ver entonces. Rolando Salvador Campos. Rolando, estamos pendientes con el examen final y la tarea 4. Eso tiene que quedar hoy, Rolando, porque si no, le va a quedar como que no pasó esto, ¿ok? Y tenemos a Wendy Saraí. Ya plataforma completa también. Y Yesenia también, ya con la plataforma completa. Ok. Perfect. Very good on that part. Ok, so we have some practice tonight, but also I want to show you something. Tenemos práctica todavía, práctica esta noche, pero también tenemos un tema que les quiero mostrar. Ok. Y les decía que también, aparte de las prepositions of place, ¿se acuerdan que les vimos las prepositions of place al principio de la semana, como el lunes o martes? Les comentaba que no eran las únicas que existen, ¿verdad? También hay otras preposiciones y hay unas que se les llama incluso, no se les llama preposiciones de lugar, se les llama preposiciones de movimiento, prepositions of movement. Estas, como el nombre lo indica, son para referirse a movimientos, a direcciones a las que uno se mueve. ¿Ok? Acá tienen las más comúnmente usadas. Por ejemplo, si usted va bajando las gradas o va hacia abajo de las gradas, usted dice down the stairs. Down the stairs. ¿Ok? O, por ejemplo, si usted le quiere decir a alguien baja, baja, usted le dice go down. Go down. Entonces, ese down acá es preposición de movimiento. Y viceversa, si usted dice up, es preposición de movimiento hacia arriba. Por ejemplo, you have to go up the stairs. Tenés que subir las gradas. You have to go up the stairs. O le puedo decir, you have to go up to the second floor. Tenés que subir al segundo piso. Entonces, cuando usted le dice, you have to go up, le está indicando a alguien que suba. Independientemente si está en un edificio o en un nivel ejecutivo, por ejemplo, cuando usted dice go up, le está diciendo que suba, ¿ok? Cuando usted le dice go down, le está diciendo que baje, ¿ok? Ahora bien, tenemos out of the box. Out of es la preposición de movimiento que quiere decir o indica fuera de. Out of. Por ejemplo, si yo tengo un pencil, ¿ok? Tengo un pencil, ¿ok? Es un estuche. I am going to take y I take a marker. Tengo un marcador, un plumón. ¿Ok? Pencil case, the marker ahorita. Ahorita, the marker is in the pencil case. Adentro, esta ya la vimos, in. Pero si yo digo sacar el plumón del estuche, sería take the marker out of the pencil case. Entonces, esa out of quiere decir sacarlo de. ¿Ok? Take out of. ¿Ok? Se puede combinar con diferentes verbos. Por ejemplo, sacar, take out of. Y se lo puse ahí en chat. Por ejemplo, el ejemplo que yo di.
Take the pencil out of the bag. Saca el lápiz de la bolsa. Take the pencil out of the bag. Pero también puede hacer con otras cosas o con otros verbos. Por ejemplo, yo les puedo decir, I am going to go out of this house. Yo voy a salir de esta casa, ¿ok? I am going to go out of this house. Entonces, la preposición de movimiento es out of. Y ustedes la pueden combinar con diferentes verbos en diferentes escenarios. Y lo opuesto sería into, que sería hacia adentro, en dirección hacia adentro, ¿ok? I walk into the house. Yo camino hacia adentro de la casa. I walk into the house. O, con el mismo ejemplo, I put the marker into the pencil case. Puede ser in o into, los dos están bien. La diferencia es que in es que ya está posicionado adentro. Into es hacia adentro, ¿ok? Luego, y aquí están las que ya conocemos, ¿verdad? In, dentro de, on, sobre o arriba de, under, debajo, next to, a la par. Y luego tenemos toward. Esta es otra preposición de movimiento. Aunque se escribe con O, ustedes dicen ta, toward. No dicen toward, dicen toward. Las dos suenan como A, toward. Y quiere decir, miren la flecha, quiere decir hacia, en dirección hacia. Por ejemplo, after the class, I have to walk toward the kitchen. Después de la clase, yo camino hacia la cocina, towards the kitchen, right? Entonces, toward, hacia, en dirección hacia, ¿ok? Por ejemplo, si usted le está dando dirección a alguien, le dice, you have to cross the street toward the church. Usted tiene que cruzar la calle hacia la iglesia, towards the church, ¿ok? Acá falta una S, toward, con S, ¿ok? Luego tienen esta otra preposición que es lejos, alejarse de. Toward es hacia. Y away es lo opuesto, alejarse de. ¿Okay? Por ejemplo, you have to walk away from danger. Usted tiene que alejarse del peligro. You have to walk away from danger. Tiene que alejarse del peligro. O yo les digo, I live very far away from the school. Yo vivo muy lejos de la escuela. I live away from the school. ¿Okay? I live away from the school. Yo vivo lejos. ¿Okay? Towards hacia, always alejarse de. ¿Okay? Past es tal cual lo que ven, pasando. ¿Okay? Past the movie theater, pasando el multicinema. ¿Okay? Pasando el cine, past the movie theater, you find the supermarket. Pasando el cine, usted encuentra el supermarket. ¿Right? Entonces, past se ocupa tal cual. Pasando tal lugar, tal cosa, ¿right? Over es preposición de movimiento. Over es por encima de, en dirección, pero por encima de. Por ejemplo, I am going on. Every day I jump over the bed. I jump over the bed. O I jump on the bed. Cualquiera de las dos, ¿ok? Between, preposición de lugar, que es en medio de. Y esta, ojo con esto, between es en medio de, cuando está literal, hay dos cosas, porque en medio de. Pero among es parecida, pero among quiere decir entre. Among quiere decir entre, ya para cantidades más grandes, ¿ok? Por ejemplo, I am between my bedroom. My office is between my bedroom and the kitchen. Mi oficina está en medio de la cocina y de mi cuarto. My office is between the bedroom and the kitchen. Pero yo puedo decir, my office is among many rooms in the house. Mi oficina está entre muchos cuartos de la casa, right? Entonces, among quiere decir entre muchos. Okay? Between es en medio de. Y among es entre, ya cantidades más. Luego, esta ya la conocemos, preposición de lugar, in front of. Behind, preposición de lugar, atrás de. ¿Ok? Y estas, onto y off, son exactamente lo mismo que out y into. ¿Ok? Luego tenemos around, es decir, alrededor de, around. Under, ya la conocemos, abajo o debajo de. Above, y eso es lo que yo les decía. Miren la diferencia. On
es encima de o sobre cuando están haciendo contacto. Pero above es arriba de cuando no está haciendo contacto físico. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a imaginar que hay una pintura encima, arriba de mi cabeza. Entonces se dice, the painting is above your head. The painting is above my head. Pero si la tuviera aquí encima, está on my head. Entonces, esa es la diferencia. Y luego con below es exactamente lo mismo. Under es debajo de cuando está haciendo contacto con algo de encima. Y below es por debajo de o abajo de sin hacer contacto. ¿Ok? Below. Por ejemplo, en un correo, usted le dice a alguien, vea el párrafo de abajo, vea el párrafo de abajo. Usted no le diga, read the paragraph under. Usted le dice, read the paragraph below. Read the paragraph below. Lea el párrafo de abajo. ¿Sí? Porque no hacen contacto. Near quiere decir cerca de. Near, cerca de. Y acá ya no le agrega usted, por ejemplo, of. Near of, no. Solo near, que ya está diciendo cerca de. Ok. Y ahora 8:24. En 6 minutos vamos a hacer la encuesta, solo para que sepa. Gracias. Y luego far from, que es lejos de. Far lo pueden combinar con away. Far from o far away from, como ustedes deseen. ¿Okay? Luego tienen esta otra preposición de movimiento que es along. Along, a lo largo de. Along the street, a lo largo de la carretera. Along, ¿right? A lo largo de. Along. Cross, cruzando la calle. Cruzando la calle. Usted puede decir across from. Solo across es cruzar la calle. Pero si usted dice across from, es cruzando la calle desde un punto de partida. Por ejemplo, my house is across from the school. Mi casa está cruzando la calle desde la escuela. Okay, across from the school. Okay. Y luego through. Through es por medio de. True es por medio de, ¿ok? True, por medio de. Entonces, esa es la combinación de prepositions of place y prepositions of movement. En la vida real, estas las van a ocupar bien seguido, si no es que todos los días. Prepositions of place y prepositions of movement son de los elementos más utilizados en conversación, ¿ok? Igual que prepositions of time, que ya la vimos, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahorita con esta parte? Yes, no. Noticia. Okay, thank you. Entonces, nos movemos. Y acá las tienen resumidas. Okay, acá las tienen ya resumidas, acá las tienen con dibujitos para que tengan como la idea. Y acá están ya resumidas en lista. Okay. Vuelvo y repito, estas son prepositions of place. A. ¿Cuál es la diferencia entre at o in? ¿Ok? Yo puedo decir, I am at Metrocentro. Es un lugar grande, general. I am at Metrocentro. Pero dentro de Metrocentro hay lugares pequeños. Por ejemplo, Simán, ¿verdad? I am at Metrocentro in Simán. ¿Ok? Los dos quieren decir en. En para ocupar en lugar. ¿Ok? Como preposición de lugar, los dos quieren decir en. Pero at es para lugares generales, lugares abiertos. In es para lugares pequeños o específicos. Lugar específico. ¿Okay? Por ejemplo, I live at San Salvador. In San Jacinto. ¿Okay? So you can use it depending. Nos pueden alternar. On, ya les había dicho, encima de o sobre algo cuando hace contacto. Under es abajo o debajo de. ¿Cómo se pronuncia esta? Dijimos. Behind. Right? Este es behind. Okay, le voy a dejar de compartir solo un momento. Solo denme un minuto. Porque nos vamos a preparar para la encuesta. Yo vamos a seguir con eso de las preposiciones. Que no vuelve. Pero quiero cargarles las cosas para la encuesta. Porque las.
y 30 tenemos que iniciar. Este momento, please. Okay. Ya estamos, ya, solo un minuto. En lo que se llegan las 30, les voy a pasar lista, les voy a pasar asistencia, así que let's be ready, pues. Estén listos para contestar. Bella Flor Cortés. Brenda Jazmín Torres. Gracias. Thank you. Cristian Odir Ari. Gracias, teacher. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yahaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Arevalo. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Dicha. Jessica Guadalupe Vázquez. Dígame. Dicha. Andaba por el baño, estaba Ah, ok. ocupado. Bye. Ya le puse ahorita Disculpe. presente, no se preocupe. Ok, son las 8:30. Solo. Hola, presente. Buen micro. Ok, Wendy, thank you. Ya lo había puesto ausente, mire. Ok. Hola, buenas noches. Hi. No me mencionó, teacher, pero aquí estoy, solamente que voy de camino para la casa. ¿Quién es? Fátima. Permítame. Quiero ver, Fátima Yesenia. Susana. Sí, la mencioné. Y Yesenia también sí la mencioné. Ah, Sí, ya. bueno. Ok, thank you. Solo déjenme cargar el laptop. Que nos quedemos a medias solos. Ok, vamos a hacer la encuesta ahorita. Antes de hacerla, vamos a ver un video, el requisito de InSupport. Uy, permítame. Okay. Me dicen si ya están viendo la página de YouTube. Okay. Bye. Hoy no les compartí el sonido. Ok, vamos a ver el video ahorita para que sigan las indicaciones. Pueden cargar el link de la encuesta, pero por favor no la llenen todavía. Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Así que ahorita solo vamos a ver las indicaciones. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo.
Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Okay, so now that we watched that, ahora que ya vimos esa parte, les vamos a mostrar la encuesta de satisfacción, paso a paso, amigos. Pero lo voy a compartir. Vaya, a todos les tuvo que haber llegado un correo con la información para llenarla, pero si no la llegó, pues no se preocupen, aquí lo vamos a hacer. Okay, lo primero que nos pide es en el número 1, nos dice, ingrese el número completo de la orden de inicio. ¿Ok?
Si se fijan en lo que nos envió ahora Oneida, decía orden de inicio, datos del curso hasta el final, y ahí aparece. Si se fijan, ustedes ahí lo pueden ver. Ella le puso que es IC 29750-0023-2023. Y ahí eso es lo que ustedes van a poner como su orden de inicio. ¿Okay? Se lo voy poniendo en pantalla para que lo puedan ver también ahí por si no pueden accesar al correo o al WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Nombre completo es el suyo. Escriban su nombre completo, ¿ok? Vamos paso a paso, por favor, no nos vayamos tan adelante. Luego van a ingresar su correo electrónico. Si no está seguro qué correo utilizaron en administrativo, yo le puedo revisar acá. Solo me pregunta y yo le digo, yo le veo acá en la lista con qué correo lo inscribieron, ¿ok? Ustedes me dicen. Okay. Su nombre completo, el correo con el que se inscribió el curso, el número de su celular. Como cosas bastante básicas diríamos, masculino o femenino, ahí escogen ustedes. Dígame. ¿Cómo hago poner para el principio? Meterme a esa plataforma donde está lo que usted está escribiendo? ¿A dónde lo mandaron? Aquí en WhatsApp lo mandaron. Hoy en la tarde lo mandó Neida. Sí. Entonces tengo no, que ir. Creo que dice Hazel Cardona, de la que lo envió. Ok, permítame. Es que no agarro. Vamos a ver. El WhatsApp dice que lo mandó donde dice encuesta. No, esto fue ahora que mandó un video al principio. Lo mandó. Ajá. ¿Cómo hacer la encuesta de satisfacción? Y si le das read more, porque es bien largo el mensaje, hay que darle leer más. Y abajo está el video que ya vimos. Sí, el video que ya Y vimos. Al final está otra vez el link que dice enlace para tomar la encuesta. Sí, enlace para tomar la encuesta, perfecto. Uh-huh. Ah, ok, ahora sí, ya llegué aquí. Me indica si pudo ingresar Isaías también. Sí, correcto, correcto. Sí, es que no. No, la indicación la sentí muy compleja ahí. Sí, sí. Isaías también están las mismas. Me confirma Isaías si pudo ingresar al link de la encuesta. Teacher, primero vamos a verlo cómo es y luego lo vamos a hacer. Pueden irlo haciendo ahorita al mismo tiempo que yo, por eso se las estoy proyectando en pantalla para que lo vayan llenando al mismo tiempo. Okay, es que yo yo estoy yo estoy en la clase con el teléfono y con el mismo teléfono me voy a enlazar con eso. Ah, okay. Bueno, entonces lo puedo ir haciendo ahí. Igual tienen esta información, ustedes la tienen ahí en lo que mandó Hazel ahora. Okay, entonces les mencionaba, ahí está el número de orden de inicio. Ingresan su nombre completo, correo electrónico, su número de celular. Katy, dígame. Preparando motores. Esperamos, esperamos. Miss, buenas noches. Permítame. Es el de corporativo, ¿verdad? De Gali International. Ah, sí. Ese es. Sí, inglés corporativo. Ah, Katy, porque se me va adelantando. Sí. Hola. Ay, perdón. Dígame, Leslie. Ese es, ¿verdad? Sí, sí, ese es. ¿Puede poner el número del curso, lo primero que tenemos que llenar, por favor, para copiarlo? Sí. Por favor. Aquí está. A ver. Thank you. Uh-huh. Okay. Luego, departamento de residencia, municipio de residencia. Teacher, disculpe que le interrumpa. Dígame. Hice, pero ¿va mayúscula o minúscula? Mayúsculas. Las dos, ¿verdad? Ok, sí, sí. Gracias.
Y con el guión y todo, ¿verdad? Tal cual. Sí, tal cual lo están viendo acá. Ok, en la número 9, donde dice el nombre del proveedor, van a buscar el que dice inglés corporativo Regal International, SACB. Es el que del proveedor de ustedes. El nombre del curso, ahí nos pusieron también inglés principiante módulo 1. Ok, nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Y luego acá ustedes ya van a ir valorando los aspectos del curso, ¿ok? En la 11 ustedes van valorándolo. Eso no me lo tienen que decir a mí, eso lo hacen ustedes. ¿En qué fecha inició el curso? Nuestro curso inició el 13 de noviembre. ¿Ok? Nuestro curso inició lunes 13 de noviembre. Teacher, una pregunta. Bueno, si me ayuda, es que fíjese de que donde yo trabajo, no sé si dieron el nombre completo o el nombre abreviado. Okay, Mayra, ¿verdad? Sí. Mayra, Mayra dice compañía salvadoreña De de maquinaria. maquinaria SADCB. Okay, gracias. Sí puede llenarla después, Fátima, pero tiene que ser antes de que terminen la clase, antes de las 10 de la noche. Tiene que estar enviado, por favor. Teacher, una consulta. Dígame. Ahorita vi que presentó el nombre de las empresas. En caso de que aparezca el nombre completo y no abreviado, sí tenemos que ponerlo nosotros acá. Sí, la suya dice Codexo Sociedad Cooperativa de Crédito para el Desarrollo, etcétera, etcétera. Sí. Ahí sabe. Okay, Uy, qué larguísimo. ¿Dónde dice el nombre del curso? pero le preguntaba porque abreviado la había puesto. Vaya, el nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. Inglés principiante número módulo 1, ok. Vaya, presten atención, por favor. Ahorita en el número 11 van a ustedes a ponderar estas categorías. La número 12, aquí están las fechas, y la 13 también. Ojo con esto, en la 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Si usted marca insatisfecho, INSAFOR da por entendido que usted ya no va a seguir en ninguno de los módulos de INSAFOR de inglés para el trabajo. Así que ojo con esa parte. Si usted marca insatisfecho, está indicando a la INSAFOR que ya no desea seguir en adelante con todo el programa de inglés para el trabajo. ¿Okay? Así que ojo con esa parte. Y luego menciona qué otros cursos son de su interés, si tiene cualquier curso de los que tiene INSAFOR, que son bastantes administrativos, técnicos. Está también Excel, ¿verdad? Sí, hay de Excel, hay de Microsoft Office, de todo el paquete. ¿Cómo se llama eso?
Excel para el trabajo. No, solo cursos de Excel. Solo cursos de Excel se llaman así. O manejo de Excel. Cursos de manejo de Excel. Excel. Ajá, que eso es bien interesante, pero bien complicado. Sí. Todos creemos que sabemos usar Excel hasta que llegamos a usar Excel. Sí, la verdad, sí. Yo Sí. ocupo, pero lo básico. Ajá, yo igual. Ah, no, ahí en el trabajo me han hecho ahora. Me han hecho Ay, avanzada sin querer. sí, yo también quisiera aprender eso. El 13 de noviembre empezó, ¿verdad? Sí, ahí está, en pantalla lo tienen. Es que no veo porque estoy con la pantallita bien pequeña y estoy aquí mismo con el teléfono, pero gracias. 13 de noviembre y finaliza hoy 8 de diciembre. Vaya, ojo con esta parte que viene cuando usted termine la encuesta y deje sus comentarios. Cualquier comentario que desee lo pone ahí. Y le da a enviar. Cuando le dé a enviar, tómele captura y envíela al grupo y abajo de la captura ponga su nombre completo. ¿Ok? Eso queda como en los récords de Insafor y de administrativo de inglés corporativo. ¿Sí? Así que ahorita en el grupo tienen que empezar a caer todas las capturas de ustedes con sus nombres completos abajo. Uy, así como el de Yesenia, cabal, el de Cristian, y hay que ponerle el nombre abajo. Ese teacher, Dígame. cuando dice mencione qué otros cursos son de su interés, son como aprender otro idioma, digamos. No, hay cursos de Excel, cursos de Office, hay cursos de administrativo, creo, ajá, cursos de cosas de computación también. Ah, okay, gracias. Okay. Ah, Daniel también ya lo envió, gracias. Y cuando vayan terminando la encuesta, vayan enviando el screen y abajo su nombre completo de que ya la terminaron. Al grupo de WhatsApp la tienen que enviar. Brenda, es el grupo de WhatsApp, al chat de WhatsApp, por favor. Okay, ahorita quizás. Thank you. ¿Qué otros cursos dijo que habían dicho? Hay cursos de computación, cursos de Office, cursos de Excel y cursos, creo que hay cursos como de cosas administrativas también. Cruz, dígame. Ah, Teacher, eso que acabo de mencionar, Rolando. Dígame. donde dice la primera, ingrese el número completo de la orden de inicio de guiones y plecas serán proporcionadas por el proveedor. Y aquí, ¿qué tenemos que poner, teacher? El ID. Cruz, ¿y usted dónde ha estado todo este rato que hemos estado haciendo la encuesta? Que no entiendo, teacher. No entiendo que no ha estado, es otra cosa, porque aquí se lo Como puse, mucho. ve. Le dije literalmente, se lo pongo en Ese pantalla para que lo copien. IC29, ese es este, che. Sí, ese es. Sí. No lo regañe, teacher. Ey, qué cruz, no me estaba poniendo atención, Tatiana. Vamos a ver. Faltan acá. Faltan screenshots. Solo tengo. Uy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11. Solo tengo 11 screenshots de 20 personas en este módulo.
Cruz, me dice si necesita la demás información. Ya copió lo de la orden de inicio, Cruz. Sí, Va. es IC, ¿verdad, Ticha? Sí. Porque no, es que no Sí. alcanzó a ver bien. IC 2975-0-023-2023. Ajá. Guión. Ajá, correcto. De ahí su información, ¿verdad? La normal. Y acá en la 9, aquí está la información. Va a buscar el que dice inglés corporativo, Regal International. Y en la 10, inglés principiante, módulo 1. Aquí está el nombre del curso, está ahí, inglés principiante, módulo 1. Bye. ¿Qué más, Tiché? Ok, de ahí van a evaluar ustedes esa parte, no me lo tienen que decir. La fecha de inicio, el 13 de noviembre. Y la fecha en que finaliza, pues ahora. Y de ahí les mencionaba, ¡ay, quién puso insatisfecho! Les mencionaba que en la 14, si ustedes ponen insatisfecho, están indicando que ya no van a seguir para nada en el curso nacional de inglés para el trabajo. Así que ojo con esa parte. Si ponen insatisfecho, no es insatisfecho con el módulo, es insatisfecho que ya no voy a seguir en el programa de inglés para el trabajo. Así que ojo con esa parte. Y de ahí, si tienen otros cursos de su interés, pueden poner como de computación o Excel. Perdón, Tati. No nos va a dar diploma. Yo creo que no. Yo creo que si dan diplomas, se los mandan a sus empresas, los de administrativo de Regal. Tienen que darnos. Sí, yo creo que se les da, pero creo que se los envían a sus empresas y se los envía a Regal, administra, o sea, la academia. Entonces, ellos Ah, también. ajá. Sí, porque después, ¿cómo vamos a justificar que tenemos un módulo? Sí, yo creo que les envían un tipo de, ¿cómo se llama? De comprobante. Ah, okay. Sí. Y de ahí, Thank Cruz, you. Sí. le da si tiene comentarios. Le da a enviar y le toma captura. Cuando ya lo haya enviado, toma captura y lo manda al grupo y abajo pone su nombre completo. Bye. Teacher, yo no sé qué hice. Le damos la bienvenida a Microsoft Form, me sale. Órale, pero le dice que fue enviada su respuesta. Bueno, no me dijo nada, solo eso me salió. No sé qué hacer aquí. Me vuelvo a meter a la cosa esa. Sí, tiene que salirle así como como las capturas que han estado mandando sus compañeros al grupo. Espérenme, que no sé. Ah, espérenme. Simplifique la recopilación de Ajá, datos. pues a eso. Arriba de eso está el chiquecito verde que dice la respuesta se ha registrado. Ah, pues a eso tome la Pero. captura y mande su nombre abajo. Ah, ok, yo pensé que abajo del comentario. No, no, Ok. no, no. En el grupo. De No tiene, acuerdo. como un listado para poder ver No qué se puede. módulos hay más adelante, para poder armar. No, no, yo no tengo, pero ahí le pueden poner cualquier que les interese a ustedes, de computación, así general, o de Excel. Teacher, disculpe, me sale, Dígame. no puedo hacer el screenshot, no se puede hacer captura de la pantalla debido a la política de seguridad. Uy, ¿qué celular tiene, Mike? Un Samsung de esos normalitos. Chale, pero sí tendría que dejarla. Mayra, quizás estás en modo incógnito y por eso no te permite tomar captura. Estás en un tema oscuro de tu pantalla de Google. No, no que yo sepa. O Puede a lo ser que mejor estés porque en no. modo incógnito. Modo incógnito no deja tomar capturas de pantalla. Ok, pero qué raro. ¿Y aquí cómo puedo saber? Porque si no me va a salir, me va a sacar, perdón. Si está viendo mi Usualmente. pantalla, mire, si está viendo mi pantalla, cuando usted se ¿O le mete, puedo dar compartir?
Sí, le puede compartir la imagen con, si ya le tomó captura, le puede compartir la imagen en WhatsApp. No, es que no puedo tomarle captura, porque, no, estoy en le sale un montón de cositos y dice descargar, historial, página, añadir, compartir. ¿A dónde está haciéndolo? En su celular. Sí. ¿Quién es Osu Baby? Tiene que poner su nombre completo abajo, por favor. No sé qué pasó. Entonces intente llenarla de nuevo, Mayra, pero haga, asegúrese que no esté en incógnito, en una, porque si abrió una ventana de Google incógnito, modo incógnito, por eso es. O si no, que alguien le tome la foto a su pantalla y que se la envíe. Y luego le envíe a usted WhatsApp. Vaya, está bien, teacher. Ya voy a ver si me ayudan. Espérenme, espérenme. Voy a Ok. poner mute porque los perritos están ladrando. Ah, bueno. Teacher, Dígame. ¿me podría hacer el favor de mencionarme en los cursos que le pueden agarrar, teacher? Sí, ya se lo había dicho, Cruz. Voy de Es que nuevo. Yo escuché, solo puede lo escuché ponerle. en realidad y mencionó uno, pero no sé, no lo logré captar bien la Sí, idea. los que hay cursos de computación, hay cursos de Microsoft, de todo el paquete de Microsoft, hay cursos de Excel, solo de Excel, y hay cursos de cosas como administrativas, pero eso no me los puedo yo. Los más comunes son los de inglés y los de Excel o computación. Es que el de cosas como administrativa me llama la atención, fíjese. Ah, entonces póngale así solamente cursos de administrativos. Pero no tiene idea de administrativos, qué es lo que puede ver, qué es lo que puede ver, teacher. No, Cruz. Una idea ahí. Pero no, pero si usted lo pone así, en general, ellos lo van a contactar a usted y le van a ofrecer las opciones que tengan a futuro. Vale, thank you, teacher. Okay. Vaya, faltan por lo menos 7 personas que envíen la captura de la encuesta. Estos requisitos de INSAFOR también se adjunta al archivo de ustedes, así que tienen que llegar, no se olviden, antes de que termine la clase. Tienen 1 hora todavía. Entonces, seguimos con la clase. Ya no sé dónde estamos, pero bueno. Así. Prepositions of place. Y prepositions of movement. Estábamos hablando de las preposiciones de lugar versus las preposiciones de movimiento, ¿okay? Las que indican las direcciones en las que hay que ir o en las que nos movemos, ¿okay? Les decía, por ejemplo, between es preposición de lugar, que quiere decir en medio de, pero among es entre. Por ejemplo, I live among 5 people. Yo vivo entre 5 personas. Among 5 people. All right? Entre, diferente de en medio de, right? Then you have past, pasando, okay? The store is past the school. La tienda queda pasando la escuela. The store is past the school, okay? Through, mediante o por medio de, o a través de, through, okay? Through. Por ejemplo, you have to walk through the tunnels. Tiene que caminar por el túnel, por dentro del túnel, through the tunnel, atravesarlo. Up, dirección hacia arriba, down, dirección hacia abajo, out of, afuera de, dirección hacia afuera, como saliendo de o sacando de, into, lo opuesto, entrando, hacia o hacia adentro, ¿no? Along, a lo largo de, y across, o across from, cruzando de, ¿okay? Onto es igual que into, hacia adentro. Okay, of, como out of, fuera de, okay. Luego around, alrededor, away from, alejándonos de o lejos de, y toward, que es dirección hacia. Por ejemplo, I have to walk towards the supermarket. Yo tengo que caminar hacia el super, towards the supermarket. Okay.
So those are what we know as prepositions of place. Lo que van a hacer ahorita es que van a entrar a las salas y van a crear una conversación utilizando simple present, las diferentes versiones de simple present que ya conocen, afirmativos, negativos, preguntas de sí o no, preguntas de información, etc. Pero lo que me interesa más que ocupen en este caso son las preposiciones de movimiento. Preposiciones de lugar ya las ocuparon varias veces en semanas, en clases anteriores, pero preposiciones de movimiento, ¿ok? De las que acabamos de ver, justo las que les acabo de mostrar, ¿ok? Por ejemplo, away from, lejos de, o towards, o up, o down, all right, among, o near, far from, across, ¿ok? Ese tipo de preposiciones de movimiento son las que quiero que incorporen ustedes ahorita en esa conversación. Este tema libre, van a tener 15 minutos para hacer la conversación. Asegúrense de que sea conversación por lo menos mediana a larga. Estamos ya en el último día. Y que traten de incorporar tantos elementos de, de las estructuras que ya vieron como puedan. Y encima de eso, las estructuras, las preposiciones. ¿Okay? Preposiciones de movimiento que acabamos de mostrar. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 15 minutos. Igual al regresar, vamos a revisar y ustedes me dicen si están, lograron completar y se ocupan. ¿Sí? ¿Okay? Tienen 15 minutos. Las salas están abiertas en este momento para que puedan ingresar y crear la conversación con preposiciones de movimiento. En simple present. Vamos ingresando a las salas, por favor, para poder trabajar la conversación. Teacher, me encuentro cocinando. Es que estos días son una locura, porque okay. Se hacen inventarios y toda la cuestión, entonces salgo bien tarde, así que cocinando ya suena. Ok. Los demás, aunque no hayan terminado la encuesta, vamos ingresando a las salas, por favor, para que puedan trabajar la conversación. Aprovechen de practicar las prepositions of movement ahorita. ¿Sí? No se vayan sin haberlas utilizado en conversation al menos un par de veces.
Hello. ¿Ustedes me dicen si ya completaron la conversación con las propositions of movement o si necesitan más tiempo? Más tiempo, teacher. Ah, ok. Vale, les voy a abrir la sala ahorita entonces. Tienen 10 minutos para completarla. Prepositions of movement y simple present. Todas las estructuras que ya conocen, ok. Las salas están abiertas, pueden ingresar ahora. No me sale para ingresar. A ver. La voy a mover a la sala 3, pero no vaya. Digo, a la sala 2, pero no vaya a acertar el teta, ya la muevo de regreso. Ahora. Sí. Hoy sí. Cristian también ya puede regresar a la sala con Tati. Cristian, no sé si puede ingresar a la sala. Me confirma, Cristian, por favor. Porque Tati lo está esperando.
Hi, teacher. Hello. Ya vamos a empezar, solo que regresen todos. Ok, we're back. Estamos todos de regreso. Vamos a escuchar a la sala, a la sala número 2. Tenemos a Bella. No, Luz, Luz, ¿con quién trabaja usted? Con Bella. Ah, pues sí, tenemos a Bella y a Cruz, por favor, en la sala 2, para iniciar. Le escuchamos la conversación, guys. Vaya. Hello, Bella. Hi, Alberto. How are you? I'm fine, thank you. And you? I feel tired. Excuse me, what is the report? The report is on the desk. I can't find the office cell phone. Do you know where it is? It is? It is between the printer and the monitor. Thank you. I was looking for him. In Herman office, okay, Alberto. Finished, teacher. Already, very good job. You incorporated prepositions of movement, which is what we needed. Era lo que estábamos buscando. Así que está bien. Thank you. Okay, so now we're going to listen to room number 3. En la sala 3, Tati, ¿con quién trabaja usted? Ay, al principio estaba con Cristian, pero dijo que iba manejando, no iba a participar. Y en la segunda se me quedé con Mayra. Ah, okay. Entonces, ¿sí? ¿Y lograron hacer alguna parte de la conversación? Sí. Se trata. Okay, Mayra. Se me estaba quemando la neurona, la única que estaba ahí. La que me quedaba. Vaya, Tati, se lo vamos a escuchar a usted y a Mayra a continuación, por favor. Tati, nomás usted me va indicando quién empieza, quién es A, quién es B, y así, por favor. Vaya. Creo que incorporarlo con no. Vaya, yo voy a hacer la A y usted la B. Ok, de acuerdo. Yeah. Ok. Que le vamos a cambiar nombre aquí. Hello, Mayra. Good morning. Do you have a meeting to do this afternoon? Hi, Tatiana. No, I'm free in the afternoon. Do you have time to help me with my movie? Movie. Yes. Yes. Can I, where are you moving? I want moving to the 5th floor of the building that is on Venezia Avenue next to this supermarket. Okay. One time do you have the movie? Two 2:30 in the afternoon. De ahí me perdí, Diana, no sé qué iba a decirle yo, pero si gusta nos saltamos a lo que escribimos. Usted me iba a decir, do you already have? Do you already have? Okay. An idea of how you are going to organize it. Y yo le iba a decir. Okay. Vamos a leer. I have an idea. The living room is going to be at the main entrance. The kitchen is going to be next to... to be next to the dining room. My room is one
is one the second level, and there are two bedrooms, one for visitors. ¿Cómo se dice? Visitors. And the other, ay, se me está yendo. And the other is and the other is private, with in on one side of the closet. Hasta ahí lo dejamos. All right, it's very good. Las ocuparon bastante bien y ocuparon múltiples propositions of movement. Thank you, Tati, Mayra. Buen trabajo. Gracias. Okay. Gracias a Diana que haya avanzado bastante. Representing. Brenda, veo que tiene la manita levantada. Dígame. Ah, ok. Es que yo hice la conversación por aparte porque estaba cocinando. Vale, está bien, le escuchamos, Brenda. Ok, solamente que voy a tener colaboración porque es una conversación, ¿verdad? Perfecto. Ok, Balmore, do you know where my laptop is? I can find it. Did you check under the bed? Yes, I did. Check it behind the bed next to the sofa and on the desk. Between that book and suitcase. No, that's your laptop. I need my laptop to finish a report. Did you check in the bathroom? Yeah. I just remember it. Where it is. It is in my handbag. Solamente. I love it, Brenda. Te felicito por el esfuerzo porque no se quedó atrás. Muy buen trabajo incorporando. Gracias. Prepositions of movement, prepositions of place. Se muy bien incorporó el need to y con el subject en medio. Así que muy buen trabajo, Brenda. Thank you. Gracias. All right. So, tenemos en la siguiente sala a Erika y Yesenia. Les escuchamos, por favor. Ok. Yesenia. Hello, Erika. How are you? Hello, Yesenia. I'm fine. Thank you. And you? Very good. Where is the human resource office? He's gone up the stairs past the maintenance area. Thank you. And where are you going? To the new photocopy. Do you know where is it? Yes, along this hallway between the finance office and reception. Okay, thanks. See you a long time. Okay. Bye. Thank you, Erika Yesenia, for using prepositions of movement. Buen trabajo. Okay. Thank you. Luego les voy a mostrar. Just a moment. Un poco de vocabulario de adjetivos. Okay, we're talking about adjectives, right? Adjectives to describe places. Adjetivos para describir lugares. Ojo, estos no son todos los que hay. Existen muchísimos adjetivos. Estos son de los más comúnmente usados, right? For example, and we have them by categories. Okay, los tenemos por categorías. Por ejemplo, si usted quiere describir comida, puede ocupar adjetivos como tasty, que es como sabroso. Hot, if the food is hot, si la comida está caliente. Delicious, más que obvio, ¿verdad? Spicy. Spicy es picante. Cuando la comida está muy picante, spicy. Okay? Bland, cuando la comida no tiene gusto, cuando está como sin sabor, como simple, él se dice bland. The food is bland. Okay? Interesting, cuando no sabemos si está bueno o está malo. Por decir, the pupusas are interesting. Ok, estos son algunos de los que pueden utilizar para describir comida. En el caso de hablar de la ciudad o del campo o de la área rural, pueden ocupar adjetivos como ruidoso, noisy, o el opuesto, quiet, tranquilo. Y aquí tienen dos, tienen attractive, que es tal cual, es bien atractiva la zona del lugar. The place is very attractive. Pero si no fuera atractivo, ustedes pueden decir it's unattractive.
unattractive es que no es atractivo, que no es atrayente, right? For example, going to a pool, it's unattractive. Going to the beach is attractive, but going to a pool, it's unattractive. And then we have clean, limpio, polluted, contaminado, crowded, lleno. Crowded es lleno, donde hay multitudes, okay? Tipo como para describir áreas o lugares, ¿no? Para hablar del clima, pues hot, cold, warm, que es como, para nosotros sería como tibio, que no es caliente ni frío, right? No es hot or cold, es warm. Humid or dry, húmedo o seco, el clima. Cloudy, nublado. Sunny, soleado. Rainy, lluvioso. Y snowy, pues está ya, como de bastante nieve, ¿no? Y para hablar de medios de transporte, estos son algunos de los generales. Podemos usar cheap, barato, por ejemplo, hablando de los precios, ¿no? Expensive, si es caro, por ejemplo, 25 cents for the transportation in the bus is cheap. 35 cents is expensive. Okay? Barato o caro. Convenient o inconvenient, que es lo opuesto. Tienen comfortable y lo opuesto sería uncomfortable. Okay? Cómodo e incómodo. Lo tenemos clean and dirty. Limpio y pues, si está sucio, dirty. Para las casas pueden hablar como pretty, ugly, small, etc. Right? Si estamos hablando de carretera o de camino, podemos usar adjetivos como amplio, wide, wide, amplio. O si es angosto, narrow, narrow. Si está en good condition, o lo opuesto, en malas condiciones, in poor condition, right? Para hablar de restaurantes y hoteles, casi parecido a lo de transportation. Inexpensive, clean, dirty, convenient, uncomfortable, etc. Y si vamos a describir a la gente, hay muchos adjetivos, pero para hablar como de si son amistosos, pueden decir friendly, y si no es amistoso, si es alguien de mala cara, ustedes dicen unfriendly, right? No es amistoso. Helpful, alguien que es útil, helpful. Pero si esta persona es una inútil, usted dice, you are unhelpful, right? No, pues, welcoming, alguien que, ¿cómo nos dicen a los salvadoreños? Welcoming es alguien que sabe recibir, que siempre está dispuesto a recibir. Okay? That's welcoming. No sé cómo se dice en español, pero that's what it is. Allí hay una palabra para eso, pero no me acuerdo. Okay, en español. Okay. So what I want you to do, lo que quiero que hagan ahorita, es que creen una conversación chiquita, cortita, en las mismas salas que estaban, traten de incorporar algunos de estos adjetivos, hablando sobre algo, sobre un lugar o sobre alguien, ¿ok? Con una pregunta sencilla. Por ejemplo, Erika, what do you think about the Cameron? Y Erika dice, uy, I think the Cameron is very expensive, I don't like it. Also, it's very inconvenient because it's in Sonsonate. I prefer to go to a pool, right? Un ejemplo, y así. Entonces, ocupen estos adjetivos tantos como puedan. Pregunten qué opinas de su lugar, me gusta, no me gusta, prefiero tal cosa, y la misma pregunta hacia la otra persona. ¿Okay? Es una conversación corta, 10 minutos es lo más que van a necesitar, así que no se compliquen con estructuras o prepositions, solo asegúrense de dar su opinión usando adjetivos sobre diferentes lugares o cosas, ¿ok? Las salas están abiertas, tienen 10 minutos. Pueden ingresar ahora, tenemos 10 minutos.
Okay, ya que estamos de regreso. Recuerden que no era una conversación larga ni compleja, era algo cortito que íbamos a generar, ¿ok? Vamos a escuchar entonces a Bella Flor y a Cruz Alberto, por favor. Okay. ¿Hasta dónde llegaron? Listos. Hi, Bella. Hello, Albert. Where would you like to know? Perdón. Hello, Albert. Where do you live now? I live in Los Angeles, California. What is the weather like there? The weather is snowing and the weather is very cold. And there, how is the weather, Bella? Here, the world is hot. It's finished, teacher. I love it. Hicieron lo que se les dio, incorporar adjetivos para hablar de weather, the water, right? So very good job. Thank you. I like it. Vamos a escuchar a las tres. Tenemos a Mayra y a Tatiana, por favor. Okay, empiezo yo. Hello, Tatiana. Do you like to go to the beach? Yes, I love it. It is very beautiful. It has a very pleasant view. And do you like it? I don't like it because a lot of dirty and messy people arrive. Finish. Okay, that's good. Hicieron tal cual lo que se requería. Adjective, tiempo presente. Muy bien. Y luego tenemos a Erika y Yesenia, por favor. Okay. Hello, Yesenia. How are you? Let's take a walk to Balboa Park. Yes, come in. It's very clean park and it's not expensive and there's a very of comfort. Okay, let's go. Alrighty, okay. Thank you, Yesenia, Erika, very good job on that. Okay, so le voy a pasar asistencia. Please be ready when you listen to your name. Ahora estamos listos cuando escuchen su nombre. Voy a pasarles la asistencia. Plataforma, asegúrense si no han terminado el examen final o una de las actividades, tienen hasta ahora la medianoche para completar la plataforma, por favor. ¿Okay? Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Cristian Odir Arias. Present y que descanse, profesora. Muchas gracias. Thank you. A la orden. Cruz Alberto Hernández. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Present. Thank you. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Ok, eso es todo por este módulo. Ticha, yo, ticha. Dígame, ya lo puse. Ya lo puse. Ya lo puse esta asistencia. Thank you.
Gracias, teacher, por presente. Todo. Buen día. Gracias, buen día. Gracias por la clase. Gracias, feliz noche. Gracias por todo, teacher. Cuídense. Feliz igualmente. Feliz noche. Gracias a todos. Cuídense todos. Buenas noches, teacher. Buenas noches, descansen. Un gusto, Miss. Igualmente, un gusto. Cuídense. Dígame. Feliz año, compañeros. ¿Qué pasó? Uy, thank you for saying it in English. Para finalizar. Que descansen. Feliz noche y felices fiestas a todos. Gracias, igual. Felices fiestas. Thank you. Año nuevo. Felices fiestas. Ojalá nos los acepte el feliz Navidad en el WhatsApp. Sí. Sí, feliz Navidad. Un gusto, teacher. Feliz noche, feliz Navidad, feliz año nuevo. Para usted también. Y todo lo feliz. Siga adelante. Cuídese. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, bye, Cruz. Felices fiestas. Cuídese. Thank you, teacher. Igual. Gracias.